Vamos con la actualización de los refuerzos que tendrá Barcelona Sporting Club para esta temporada 2023. Así que sin más, comencemos con un mediocampista que puede ser el reemplazo tanto de Leonay Sousa como del Nixon Molina, jugadores que se espera no continúen para la próxima temporada, así que Reni Jaramillo, jugador del 9 de octubre, sería la gran opción por Barcelona Sporting Club para ocupar una parte del mediocampo. Así que este jugador procedente del 9 de octubre, cada vez más cerca de Barcelona y ya prácticamente sería un hecho, solo sería cuestión de firmar y ya ser presentado para esta pretemporada que comenzará lo más pronto sea posible. De hecho, este mismo año estará comenzando la pretemporada de Barcelona, donde se espera Reni Jaramillo sea un jugador que forme parte de las filas para esta próxima temporada. Otro jugador del cual se manejaban negociaciones y de momento lo que se sabe es que están congeladas sería la llegada de Jordi Alcíbar a Barcelona Sporting Club. Y bueno, ex jugador de Liga de Quito y actualmente milita en la MLS, de momento se dice que solo fue interés de Barcelona y actualmente no se estaría gestionando su llegada a Barcelona Sporting Club. Parece que se fue otro rumbo los intereses de Barcelona y Jordi Alcíbar no sería una opción para llegar al equipo torero en la temporada 2023. Así que amigos, este caso de Jordi Alcíbar, totalmente caída su contratación. Lo que sí se está encaminando y ya casi es un hecho es la negociación que va por buen camino del argentino Cristian Titi Ortiz, jugador que fue parte de las filas de Independiente del Valle y que también actualmente milita en Defensa y Justicia, equipo argentino. Así que Cristian Titi Ortiz, por cerrarse las negociaciones para que el jugador forme parte de la institución torera. Lo que se sabe es que las negociaciones van por buen camino y es muy probable que se termine de anunciar el jugador para Barcelona en los próximos días. Un extremo ofensivo del cual las negociaciones estarían prácticamente cerradas sería la llegada de Janer Corozo, jugador que ha sido exseleccionado por la selección ecuatoriana de fútbol y también actualmente milita en el Club Delfín. Así que Janer Corozo, un jugador que al menos de lo que se sabe Barcelona ha intentado comprarlo prácticamente por más de una ocasión y nunca se ha dado. En estos momentos sería un hecho que Janer Corozo se sumaría a las filas de Barcelona para la próxima temporada. Negociaciones muy adelantadas con el delantero de Mucho Bruno, el actual delantero que sería Santiago Giordana. Y bueno, este sería también, al igual que Janer Corozo y también la de Reni Jaramillo, negociaciones prácticamente muy pero muy adelantadas. Y lo más probable es que tanto en esta o en la próxima semana se termine por anunciar uno de estos futbolistas o al menos dos. Recuerden que Barcelona Sporting Club no comenzará su pretemporada en enero como solía hacerlo antes. Y bueno, como en este caso terminó en noviembre la final por Liga Pro, estarían regresando este mes de diciembre. La primera semana de diciembre se tiene ya prácticamente pactada que estarían retornando los futbolistas para los chequeos médicos y comenzando la pretemporada, que de momento no existe un lugar al menos fijo o confirmado por la dirigencia donde iniciarían, si sería en el exterior o sería en Esmeraldas o en algún complejo deportivo del país. De momento estos serían los jugadores que se manejan con mayores posibilidades de llegar, unos ya prácticamente un hecho, solo queda cuestión de firmar y presentarlos. Obviamente siempre se han caído negociaciones ya última hora, ya pactadas al menos de palabra y no firmadas, pero bueno, en el caso de estos futbolistas es muy probable que se terminen por concretar al menos tres de las mencionadas. El resto de momento están en negociaciones para llegar a un acuerdo económico y también un margen salarial que Barcelona tiene que respetar. Así que sin más amigos, nos vemos en la próxima. Excelente día para todos. Chao.